Pues nada, que estaba yo aquí, digo, como duermo muchísimo, pues voy a echar un ratejo al Unepic antes de acostarme, a ver qué hacemos por aquí. Entonces, ya sabéis qué va a pasar en este vídeo, lo sabéis, lo queréis saber, pues que voy a bostezar, que voy a decir, ay, madre mía, qué gatísimo sueño tengo, ay, que no me acuerdo qué estábamos haciendo, ay, ay, madre mía, qué desgraciado soy, pues todas esas cosas y más en este vídeo. Bueno, voy a intentar... porque en el vídeo anterior no me acordaba de qué cojones teníamos que hacer con esto de la mandrágora. La habíamos dejado aquí. En este guardián habíamos conseguido una llave. ¡Odo! ¡Miau! En ese guardián habíamos conseguido la llave de... No recuerdo qué sitio era, pero era un sitio divertido. No te doy la vuelta, no te doy la vuelta. ¡Ahí va! Vale, pues ya sabéis también que voy a ir en plan mongol. Esta tienda la teníamos a Ubuntu y Fedora, vale. Bueno, ahí tenemos una puerta que no sé cómo cojones se abre. ¡Cojones ya! ¡Déjame abrir! Ahí habíamos conseguido el libro ese de... De To The Wind. Hostia, la que voy a liar aquí. ¡Miau! ¡Corre, hielo! Verás. ¡Ole! ¡Ay, que os he engañado! ¡Hostia, que me frujen! ¡Que me frujen! Que me fruje por todos los lados, aquí. Ahí van a matar el hielo. Creo, a ver, me quedan chispas de la vida. Los cojones. Pues vamos a ver cómo llegábamos a lo de Zortan. ¿Qué te... Teníamos algo por ahí. Para llegar a lo de Zortan. Y ahora a este hombre le podemos vender cositas, ¿no? A ver, mira, esto es... Esto será el que llevamos, ¿verdad? 129, esa también será la que llevamos. La cimitarra no la estamos usando. ¿Cómo sé qué anillos llevo equipados y no? Este creo que... Supongo que serán los que están brillando. Esos no los tenemos equipados. Este achusca 196. ¡Hostia! Lo voy a guardar de momento. Martillo de herrero. Joder, si es que tenemos unas cosas muy cañeras. Eso lo podría equipar directamente. ¿Esto qué es? Flecha larga. Que era más pupeta. Y esto se venderá por un montón.
Vale, pues lo dejo de momento así. Potis, no, no voy a hacer. Voy a curarme. La partida se ha... Claro, la partida. Se verá. Es que domino todas las lenguas vivas, muertas y de todos los tipos de lenguas. ¡Hostia puta! Por cierto, vamos a ver, tenemos... Si le doy a la S, creo que veo todas las misiones que tenemos, ¿verdad? Let me be your love. Vamos a ver. Abono para plantas, esta la podemos entregar. Esencia verde, nos faltaría la mandrágora. Este. Vale. Aquí nos hemos limpiado ya los malotos. Vamos. Hostia, si no hay nada. Vale, vamos a sacar el sapito. ¿Por dónde íbamos aquí? Espíritu, que es el de que necesita la mandrágora, vale. Vale. Esto ya lo habíamos abierto, correcto. Madre mía, si es que no me acuerdo ya de las cosas. ¿Por qué? Pues porque estoy al cermidoso. Esta es la mandrágora. Tiramos por aquí donde llegamos. Eso es lo que quería. Si Sapito se encarga. Hostia, y ahí tenemos una llave. Podemos utilizar para ir a... No lo sabemos. Ya lo deberíamos saber porque lo he visto alguna vez, pero no, no me acuerdo. Soy así de flasidor. Hostia, qué dura esa. ¿Cómo es que no se muere? Joder, justo ahora. Y a ver si me tiro aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Han ido a caer! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! Arriba, y hemos dicho que era por aquí, era el espíritu este de la caja, hemos dicho. Por ahí, por arriba hemos ido a la mandrágora, que era donde hemos caído. Vale, pues nada. No, me salgo de nuevo, si es que me salgo por los bordes. Vale, y hemos dicho que por ahí no hay nada, miau. Y
Por aquí iríamos a lo de las estrellitas esas, ¿no? Correcto. Vale, este es el de las plantas. Así nos da la mano. Y ya están todas las plantas abonadas. No tendrás algo para quitarme el olor a abono, ¿verdad? ¿Planta voladora? ¿Qué hace esto? Ah, será una mascota. Será una mascota, ¿no? Sapito. Ancora la. Vale. Bueno, estamos en nivel 9, ¿eh? Nos está cundiendo aquí cosa barbarada. ¿Cuánto tendremos de nivel más? ¿Lo sabéis? Yo no tengo ni puta idea. A mí no me preguntéis. Mirad para el otro lado, niga. Porque nos va a curar la cabrona de esta planta. Vale, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Lavado, si se atasca, vaya a la parte de abajo y retire todos los excrementos. Necesitamos un palo con caca. Bueno, de ahí cogimos el abono en su momento. Si seguimos dando para acá, no, nada, ¿no? Sapito, hínchate. Oh.
Hostia, que se ha quedado sin energía. Hostia, que se ha hinchado, sí. Límpiatela, venga ahí. Dale, sapito. ¡Sapito! ¡Sapito! ¡Que están saliendo muchísimas! Que ya tiene energía, sapito. A ver si ahora. Almacén de jardines. Solo emite paso de jardineros. A ver si ahora que llevamos la planta. Bueno, espera. ¿Cómo cojones subimos ahí arriba? No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Nos falta ahí. Pero es que lo que hay arriba es ¿esto qué era? Vale, voy a hacer una cosa. Sería y todo para allá. Aquí había una trampa. Esto. Que esto ya creo que ya lo había hecho. No sé si me equivoco. Esto ya lo había hecho. Puta madre que los de los que explotan.
Vale, a ver si por casualidad pudiésemos entrar. Está mejor hielo desde aquí, porque estamos justo al lado de donde sería. ¿Esto? ¿Esto qué leches es? Esto es para subir si nos caemos de ahí arriba, básicamente. Estamos justo aquí al lado de donde está lo de la mandrágora, que es aquí, ¿vale? Pero no podemos entrar ahí, ¿por qué? No, yo quiero entrar ahí, no me dejan. ¿Habrá alguna puerta que no hemos visto, que no hemos abierto? No tengo ni puta idea. No tengo, ya os digo, ni pajolera idea de cómo leches hacemos esto, en serio. Espérate que vuelvo a poner la plantita. Esto que nos da vida. Ahí subiríamos a lo de las estrellitas estas. Estrellita, ¿dónde estás? Tira a hacer chorras, ¿dónde vas? ¿Me puedo subir ahí? Vamos a ver. Voy a subir por el otro lado. ¿Cómo podemos ver lo de las misiones? Esto... Misiones. Ave Spirit. ¿Puedes decir cómo? ¿Y por qué? Es cierto. Humanos. ¿Te refieres? Joder, no he estudiado. Joder, ya. Eso significa, no está. Una mandrágora. La última de ellas aún vive en la parte más alta y remota de los jardines. Vale. ¿Y cuando la encuentre, qué hago? Si es una planta, tendrá raíz. ¿Arrancarla? No. Las mandrágoras son plantas muy delicadas. Es menester trasplantarla a un recipiente muy especial. Una maceta de mármol blanco. Bajo el gran pasadizo de luces. Entendido. Pillo maceta. Necesitaré esencia. Vale, te tra. Está bajo el. Bajo el pasadizo de. De las lámparas estas, ¿no? Y por ahí dónde vamos. Por ahí arriba. No lo sé. Debería ser al siguiente.
estoy dando al botón de interactuar. Pero es que no... Nada, no. Aquí no se abre nada, ¿eh? Vale, pone que está debajo de la mierda esta, del jardín de las delicias este, de mierda. Vale, de las lámparas. Pero cojones, si es que no, no puedo entrar ahí. ¿Cómo leches podría bajar ahí abajo? No tengo ni idea, en serio. Hostia puta. Voy a dejarlo aquí. Lo guardemos y ya en el próximo vídeo. No sé si me voy a acostar ya o echaré un ratejo más. No lo sé, no lo sé. Ya lo veremos después de en el siguiente vídeo. Lo voy a dejar aquí porque me siento un poco frustrado. No encuentro cómo cojones trasplantar la mandrágora, encontrar el camino hacia la mierda de sitio ese. Y tiene que ser algo que lo tengo delante de los morros, pero no, no sé encontrarlo. En fin, que muchísimas gracias por acompañarme. Espero que no os haya aburrido mucho y que nos veamos. Y espero que vosotros queráis aquí en el próximo vídeo. Chao, chao.